Bueno, continuemos. Shalom, Rastafari. Habla Raz Alonso Teferri, reportando para la Sociedad León de la Tribu de Judá, Lion of Judah Society, en este canal en YouTube, el cual hemos titulado LOJ Society Español. Y pues damos gracias al más alto, Baruch Hashem, en que nos ha permitido acceso a nuestro canal antiguo, LOJ Society Issachar. Anoche iniciábamos un estudio, el que queremos traer al frente durante esta sesión, un estudio muy corto, muy básico, muy sencillo, pero tengo la más alta confianza que incluso, así como pueda ser muy corto, muy sencillo, muy fácil, es igual, es fuerte en que es eficaz, es útil, es muy necesario, en especial para nosotros quienes habitamos estos tiempos modernos en los cuales se prestan la oportunidad y la habilidad de utilizar avances tecnológicos o alta tecnología de las distintas formas las cuales se nos es posible. Pero pues junto con los beneficios, no hay duda que utilizando sea lo que sea, en este caso las tecnologías avanzadas, utilizándolas en la manera incorrecta, sin duda va a causar daño. Entonces es algo muy necesario de lo cual debemos comunicar, en especial teniendo en mente a los pequeños, me incluyo a mí mismo, pero pues a todos nosotros quienes es inevitable alejarse uno por completo de estas tecnologías avanzadas. En particular hablamos del internet y las computadoras y todo ese tipo de comunicación, el cual el acceso es para todos quienes puedan encontrarlo. Se prestan las oportunidades de distintas formas y maneras. El hombre siempre encuentra la forma de obtener lo que desea. Entonces sabemos que algunas situaciones son más pobres, algunas situaciones son más difíciles, sin embargo vivimos en un tiempo en el cual pues acceso al menos unas cuantas veces en una vida al internet y a la computadora es casi seguro. Entonces, habiendo dicho esto, bueno, de hecho debemos mencionar que anoche habíamos iniciado esta presentación, esta lectura, este discurso, llámenlo como sea apropiado, y nos desviamos hablando de que pues, y repetimos con toda libertad, siéntanse libres de modificar las presentaciones agregando imágenes, una mejor visualización de lo que se está platicando. Claro, no es a fuerza, pero quien venga con un corazón de buena voluntad, adelante. Se ocupan material, ya sea transmitido directamente por mi parte, sugerimos que nos contacten en el correo electrónico, principalmente slayerlop45@aol, slayerlop45, la A con el círculo, @aol, americaonline.com, y pues ahí nos arreglamos. Pero pues la razón que menciono esto es porque a mí en lo personal no me molesta subir los videos así muy muy braveros y muy sin mucho tiempo o esfuerzo, claro, o sea, sin contar el estudio que se presenta, lo cual es principalmente el enfoque, el punto principal y lo más importante. Sin embargo, reconocemos que mucha gente se desanima, ya sea por nuestra forma de comunicar o por la presentación tan débil en entretenimiento. Entonces, quien sienta o desee hacer algo al respecto, pues adelante. Por nuestra parte, pues sabemos que estos estudios posiblemente sean más hacia el futuro, porque pues muchas cosas no se saben. Y las cosas que se comunican, muchos se oponen a nuestra sorpresa. De hecho, cuento una rápida historia, muy corta, triste,
a la vez feliz, porque pues no hay tristeza y no hay felicidad en lo que es, siempre ha sido y siempre será. Hay shalom, hay tranquilidad y paz, esperanza y fe para un buen futuro. Al caos lo difícil ya ha pasado. Decíamos que cuando recibimos el Espíritu era inevitable guardar cerrada la boca, y nos dirigíamos hacia aquellos quienes nosotros suponíamos que estos van a estos les va a interesar, estos no lo van a rechazar, estos van a escucharme. Desafortunadamente, la gente que más me ha escuchado, si es que ha llegado a suceder esto en persona, es decir, o sea, en tiempo real, no a través de la tecnología que utilizamos para transmitir las enseñanzas y todo eso. Si acaso ha habido uno que otro que no lo acepta, pero que al menos guarda un poco de más paciencia y nos escucha un poco más, da la casualidad que no es ningún rasta, pues, y es desafortunado porque pues creíamos nosotros, no, o sea, creíamos que era cosa segura, o sea, dreadlocks, reggae, ya Rastafari, Selassie y esto, lo otro, León de Judá, el disfraz, la ropa, los parches, las mochilas. Y el momento que empezamos a declarar lo que es Rastafari, no, 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 eso no es para nosotros, hablas locuras. Y pues así es, pero pues, por cuál razón habíamos mencionado que quizás estos estudios sean para un tiempo en el cual más gente se apriete el cinturón bien sostenido de la cintura y se afirme en su posición de que o somos Rastafari o no somos nada. Y los pocos quienes reciben el mensaje mientras lo hablamos, hay que dar gracias en abundancia. Jamás creí yo que el mismo Dios verdadero se me revelara a mí. Jamás lo busqué. Es algo de que dar gracias. Si fracasamos en muchas cosas, aguardar perfectos en la gracia y alabanza a Él quien nos ha llamado. ¿Qué más da? ¿Qué podríamos ofrecerle a Él quien ha creado todas cosas? Tengo una idea, ministrarle a Él. Ministrar a Él, tu palabra es de tal manera, tú dices, jaleselas y primero tú dices aquí esto, el otro. Ministrar su palabra en donde hay alegría, no ministrar, digo, disculpen, ministrar a nuestro Señor negro y Salvador Jesús Cristo, Yeshua HaMashiach, en luz de su majestad, la primera fuerza de la Trinidad. Es decir, en el Espíritu Santo, ministrar a Yah, que al cabo se le escucha y él sabe todo. Y que nos bendiga con la habilidad de expresar más. No para ministrar al hombre. No estamos aquí para respetar a personas, ni al pobre, dar lástima, ni al rico, tomar soborno o tomar un poco de lana o de dinero para justificar nuestro error en preferirlo o darle preferencia por ser de alto estatus o lo que sea. Entonces, administrar a Jehová nuestro Dios. Si el mundo se convierte en nuestros enemigos, es bendición. Pero que sea por la buena causa y no por nuestros errores. Porque también testifico que ha habido un tiempo en mi vida en donde el celo no era eficaz y la gente pues se molestaba, no porque yo testificaba al Dios verdadero, pero porque cómo enfadaba. Y pues eso ya es otra historia. Mencionábamos que anoche empezamos a presentar lo que todavía no empezamos a comunicar, pero pues bendición igual, aunque no nos parece mucho, es mencionar lo que sucedió anoche. Y pues es que al parecer tenemos un nuevo compañero que duerme con nosotros en estas camas literas, el hijo de mi hermana. Y pues, ¿qué puedo decir?
No interrumpió, pero pues decidimos nosotros pausar el video. Está bien, 3 minutos 40 segundos. Una comunicación en donde se le advierte a todos o se comunica estilo promulgación. Sientan toda libertad de hacer con lo que nosotros hemos subido al internet. Utilícenlo, para eso está. Mío no es, la historia no es mía. La historia nos pertenece a todos. Cualquier tipo de arte o trabajo artístico, yo no lo creí, solamente estoy copiando lo que veo en la mente y pues hago la lucha para que salga una presentación más o menos. Pero pues adelante, los recursos, si ocupan algo directamente de mí en lo personal, hemos dicho correo electrónico SLAYERLOP45 AOL, AmericaOnline.com, AOL.com. Ahora, ¿qué tanta importancia tenemos aquí con esto que nos hemos delatado en iniciar? Tecnología, mencionamos avances tecnológicos. Los trabajos del hombre, los avances tecnológicos, sin duda, se pueden utilizar para el beneficio del pueblo, de la comunidad humana, pueden hacer bien, pero igualmente, sin duda, utilizado en la forma incorrecta, puede causar mucho daño y es lo que deseamos prevenir. Está bien que todos los jóvenes anden en computadoras, en el chat, hablando, comunicando, pero hay que tener cuidado. ¿Qué es lo que comunicamos? ¿Y qué importancia hay? Ahora, para empezar, nos vamos a dirigir al libro de Deuteronomio, capítulo 25, unos cuantos versos, los cuales dicen: cuando viere pleito entre algunos y vinieren a juicio y los juzgaren y absolvieren al justo y condenaren al inicuo, será que si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez lo hará echar en tierra y harále azotar delante de sí según su delito. Por cuenta, harále dar 40 azotes, no más, 40 azotes, no más. No sea que si lo hiriere con muchos azotes a más de estos, o sea, más de 40 azotes, no vaya a ser, ya no lo permita, se envilezca tu hermano delante de tus ojos. Hemos utilizado este verso por obvias y buenas razones, pero sigue funcionando como una escritura de gran importancia, pero de gran valor para nosotros en relación a nuestro comportamiento. ¿Qué hacemos en el internet? No estoy aquí para criticar las acciones de nadie. No estoy aquí para detener a nadie de chatear cosas que el fútbol, que esto, el otro. A mí no me molesta. Intento lo más posible evitar el internet, aunque a veces es difícil. Es decir, cada quien es libre para disfrutar de su estancia como humano, como participante de la comunidad humana, disfrutar esa experiencia a su voluntad. Solo advierto que si hay un cuidado que podamos tomar cada quien como individuo acerca de hacer comentarios, hacer preguntas, comunicar con uno, con el otro, chatear, conocer nueva gente, debemos tener el más alto cuidado con no azotar al prójimo. Es un grandísimo peligro.
Y me voy a explicar. Si el Torá nos dice que si había conflicto y si se puso el conflicto en lugar que se recibió en una sala de juicio, es decir, se llevó a cabo los pasos requeridos para hacer un justo juicio, y si resulta ser que el inocente es declarado inocente y el inicuo, pues al parecer es merecido de un castigo por azotes, el Torah, la instrucción, la ley de Moisés, los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, en particular, o precisamente en este caso el libro de Deuteronomio, el último libro de Moisés, nos da la instrucción de cuidar, de no azotar incluso al inicuo, al delincuente condenado. Debemos nunca azotarlo con más golpes, con más azotes que 40, no más 40, y si es posible a limitarnos a, yo diría cero, pero pues 38, 39, para por si acaso que contamos uno mal, que no vaya a ser que causemos a nuestro hermano que parezca un monstruo. Cuando uno azota a un individuo más de lo que se nos permite, es decir, 40 azotes, imaginen cómo queda el tipo, tan gravemente herido que quizás muchos de nosotros no tengamos ni el valor o la valentía, el coraje para siquiera verlo a los ojos, porque el tipo, siendo prójimo, siendo hermano, empieza a verse asqueroso, algo que no queremos guardar en memoria, y los hermanos empiezan a voltear su cara y el tipo ya no va a ser el mismo. O sea, esta gente ve que no, pues este monstruo, este, mira cómo quedó. O sea, esto es lo que se lleva a cabo diario en el internet. Ahora, por mi parte, testifico que el Torá, aunque muchos lo condenan ser un libro de leyes condenatorias, yo veo el amor. Me disculpo porque en este momento el más alto no nos ha dado una clara luz, una visión acerca de cómo voltear la página o cómo voltear el tema con estos versos en particular y reflejar o representar una imagen y una semejanza divina y llena de gracia y misericordia. A veces se nos da la oportunidad, a veces no es necesario. Lo que es necesario es recibir su voluntad y que así sea. Hasta aquí llegó lo que podamos decir, aparte de, digo, en respecto a lo que mencionamos, pero sabemos que existe una forma de encontrar en la instrucción de cómo no azotar al tipo. Más bien, ¿por qué no lo azotamos con amor? Un ejemplo de cómo se puede voltear la condena a una bendición. Es cuestión de que uno tenga una mente positiva y que no tenga rencor y no desee el mal a su prójimo, sabiendo que pues si yo soy el peor, ¿qué me gano con estar deseando que algunos otros sufran castigos y eso? No, déjenlo ir. Robé más yo ayer, por ejemplo. Es solamente una broma. Ahora, para empezar, se nos da clara instrucción. Se debe llevar a cabo un juicio. El juez debe decidir. Y el juez debe de ser espiritualmente vivo para hacer la decisión correcta y no respetar al rico y no favorecer por causa de lástima al pobre. Dar un juicio justo. Ahora, muy claro, nada en el Torá, nada en la ley divina nos dice que brinquemos a conclusiones. Siempre debemos preguntar, hacer encuestas, investigación,
ir a la zona del crimen, platicar con testigos, y se requieren dos testigos que presenten su declaración. Solo entonces se puede llevar a cabo, después de ejecutar los pasos para dar un justo juicio en lo que se permite, dado las circunstancias. Toda circunstancia es diferente. Se nos asegura, por promesa del más alto, que pues, al menos en nuestros corazones, se hizo el mejor trabajo que se pudo, y nuestras conciencias claras y limpias, libres de cualquier mal que hayamos forzado sobre alguno. Pero todo esto se lleva a cabo al ejercer los pasos requeridos para dar un justo juicio. Y a todos se le da la oportunidad para darse a luz inocente. Y en muchos casos abrimos la boca de más y pues nos demostramos, de alguna otra forma. Pero bueno, regresando al internet, ¿y qué tiene que ver todo esto? Yo diría el chat, la comunicación, pues, ¿qué podemos hacer, verdad? Por mí no hay problema, o sea, y además, si hubiera problema, pues, ¿qué diferencia hace? A mí, ¿qué me importa? Algunos podrían decir, y están en lo cierto. Yo solamente hago el comentario, hago la sugerencia, presento el consejo de que hay que tener mucho cuidado con lo que hablemos en el internet. Plática de fútbol, de béisbol, todavía se entiende. Pero que tu mamá es una prostituta y que tu hermana anda con este, con el otro, ahí es donde debemos tener mucho cuidado. Ahora no digo que no estoy acusando a nadie, porque sé que me han platicado esto, el otro, que uno dijo, el otro dijo, no, nada por ese estilo. Sino es algo lógico. Tanto niño, tanto joven en el internet. Sabemos que la paciencia del tipo moderno, o sea, el tipo común, no es de la más alta. Pues cualquier tipo de rumor, de mentira, sin averiguar realmente qué está sucediendo, ya encuentras al otro tipo echándole, echándole, echándole azotes, 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 1000, 2000, 3000, y esto no queda bien ante los ojos del cielo. No queda nada bien. Y no queda nada bien. Y uno se va a llevar una sorpresa porque tampoco se siente, y eso es lo que lo hace peor. Solamente doy el consejo de que, pues, al menos a restringir nuestros pensamientos negativos. Nada, nada negativo. No, si alguien ofende al otro, que ahí quede. Hay que no contaminarnos con los muertos. No es necesario hablar de nadie, de ninguna forma mala. Ahora, existe la posibilidad de que tal vez algunos crean que nosotros, en lo personal, hemos hablado mal acerca de tipos, pero pues si así es, pues me las arreglo con el más alto. Pero al menos en nuestra conciencia no estamos conscientes de que se puede interpretar de tal manera. Pero pues también todos somos jóvenes y somos pequeños, y nos han enseñado puro pecado en este mundo. Es muy difícil comprender la enseñanza más elevada cuando el aprendizaje es duro. Entonces, solo hacemos énfasis de que si en algún punto en tiempo parecemos ser duros, no, de ninguna manera lo es. Y si acaso nos equivocamos, ese es nuestro error y no el de nuestro creador. Pero no creemos ejercer esta costumbre. Sin embargo, es necesario mencionar lo que hemos mencionado, no para defendernos o protegernos, pero porque, por ejemplo, Emmanuel, o sea, yo sé que es cosa seria y que a muchos tal vez le moleste que haga comentarios o haga discursos o simplemente que testifique las cosas que son. Yo no lo conocía el tipo. Ha de haber hecho mucho bien, tiene mucho seguidor, pero hay curiosidad en mi mente como persona saber exactamente qué enseñaba él, porque lo que hoy en día se escucha no es lo que es.
Entonces, en estas situaciones no hay necesidad de disculparme para nada. Si hablamos, cuando decimos nosotros Emmanuel, si estamos diciendo Jesús Cristo, el quien murió en la cruz y fue resucitado. Si hablamos de este Yeshua HaMashiach, entonces Emmanuel, es decir, ya o Dios con nosotros, ya con nosotros. Pero piénselo, no puede ser en la carne. No puede ser porque entonces sería ya conmigo y no con ustedes. Tiene que ser cosa espiritual. El nombre Emmanuel es la salvación recibida, se podría decir. Es decir, Jesús Cristo vive la vida inseparable, su divinidad a su humanidad. Sin embargo, vive la vida, entonces está restringido a su persona como hombre. No puede entrar en mí. O sea, si, por ejemplo, si yo estoy comunicando con un rebbe y con un maestro, o sea, por más elevado que sea, por más en contacto con su divinidad humana que esté el tipo, no puede entrar en mi corazón, no puede, simplemente no se puede. No puede entrar en los corazones de muchos. Entonces, Emmanuel no es el nombre el cual un tipo manifiesta en la carne. Es decir, ya con nosotros, habitando en nuestros corazones, en el Espíritu Santo, que es muy diferente. Ahora, para no desviarnos, finalizamos eso, pero era un tipo, un ejemplo de cómo esto no es hablar mal, esto simplemente es enderezar las cosas por lo que son. Yo estoy seguro que el mismo Emmanuel, si supiera y si sabe las revelaciones que se han llevado a cabo y se da cuenta de que, oh, estos me siguen y de tal manera, no, esto, Hashem, o sea, Jehová, nuestro Dios, ¿qué hacemos? O sea, esto no es lo que, si estuve en favor a esto, me doy cuenta que no. ¿Qué hacemos? Pues debemos estudiar y aprender. Entonces, al menos nosotros tenemos esa esperanza de que el tipo hermano Emmanuel tendría la sanidad, la salud, la lógica para actuar de tal manera y decir, no, 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 sabes que Jehová nuestro Dios es, no, tal vez me equivoqué o tal vez estos se equivocaron, pero pues no clamo ser, no, no clamo ser tú quien eres, el que es. Relación existe, pero yo no soy el del quien está escrito. Al menos eso quisiéramos que fuera así. Y si no lo es, pues nosotros no podemos decir esas cosas, no sabemos, pero las hablamos para aquellos quienes sí tienen la oportunidad de hacer el arrepentimiento hoy y entender que, ah, mira, fíjate que el tipo este Alonso, pues no es tanto que sea tan mala onda, sino que pues tiene razón, no puede, no murió en la cruz y no resucitó al tercer día, así como, o sea, hay mucho, mucho detalle de lo cual Su Majestad Imperial testifica muy claramente, lo cual elimina cualquier posibilidad de que sea cualquier otro Cristo más ese Cristo el que es y sigue siendo y porque siempre será. Entonces, regresando a los azotes, vemos aquí, es el azote es una plaga, es un golpe, es una mancha. Es un navajazo, una cortada, es herida. Ahora, yo sugeriera las heridas, si se pueden limitarlas a uno, aunque el juez haya declarado el culpable ser digno de recibir su castigo a cualquier número de azotes, yo diría alejarnos de todo ese tipo de pensamiento. El juicio es el más alto. Y esto expresa la más alta fe, porque no hay necesidad de que yo ensucie mis manos cuando yo confío en que él juzga adecuadamente. Ahora, siempre existe la pregunta de que en una situación de autodefensa y la familia, confío en que esas situaciones se nos van a cancelar, no se nos van a presentar. Y si llega a ser, defiendo a Rastafari, pido que se me dé la fuerza para defender Rastafari con todo, hasta el mismo
último momento en el cual regreso a esa gloria que hemos sido desde antes que el mundo fuese. Esto es mi familia. Ahora, azotes. Aunque no sea familia, hay que no azotar al pueblo. Hay que tener cuidado en el internet. No, que pues esta mujer es muy fea. Es un azote. Y yo diría que es peor que un azote. Vean aquí. El Torá nos dice que 40 azotes, no más. Me atrevo a decir, y tal vez estoy exagerando, pero pues es una buena exageración para pues si se puede inculcar el temor de Jehová entre o dentro de los jóvenes, que así sea. Es mejor temer un poco a Dios y hacer mejor comportamiento, hacer mejor ejemplo. Voy a darme a explicar por qué un azote electrónico, se podría decir, un azote vía chat, vía Google y que Facebook y todo esto, me voy a explicar por qué es más peligroso y hace más daño. El mundo trata con las leyes de causa y efectos. Son inevitables. Si el criminal, después de haber sido condenado por juez y haber recibido un justo juicio, y se le, por cualquier razón, es condenado a 5 azotes. Azotar a un tipo no es cosa sencilla. Se ocupa una bestia. Hoy en día, pues no es gran cosa porque, pues, bueno, en parte, la gente malévola, pues no hay sentimiento en ellos. Pero en gran parte la mayoría del mundo ha puesto, casi estoy seguro, que no tuviéramos lo que se requiere, eso que da valor, para azotar a nadie, porque no es cosa sencilla. No es cosa sencilla azotar a alguien. Estás golpeando a alguien, lastimándolo muy duro, muy feo, y está frente a ti, tal vez de espaldas. Pero cuando le lanzas el golpe en la espalda y grita y empieza a sangrar, no es cosa bonita. Se requiere mucho coraje, se puede decir, para lograr o llevar a cabo ese tipo de trabajo, ese tipo de obra, ese tipo de compartir en ese tipo de cosa, pues no es fácil. Ahora imagínense 40 azotes y continuar. No, olvídenlo. Un ejemplo de esto sería la guerra. El disparar una pistola a una mía de distancia, con aire acondicionado, bien acomodado, un anteojo o lente para mirar desde lejos, 2 balas, tatas, murieron 2 tipos. Cosa de videojuego, cosa de máquinas, o sea, de maquinitas en el abarrotes, cosa de Nintendo y PlayStation y toda esa cosa que pues ni sé la verdad, Xbox, todo eso. De esta forma pues es muy fácil acabar con vida. Se hayan comportado mal o haya sido justificado o no, son gente que respira, con familias. Todos cometemos errores, pero como pues de lejos, en un tanque de guerra, con una pantallita, con luces, 2 bombas, hasta divertido puede parecer, pero no lo es, porque al final de la puntería hay vida la cual se está desperdiciando, y hay sangre la cual no se le está dando valor, y hay divinidad la cual se está contaminando con el corazón maligno del hombre. Ahora, si la guerra fuera con espadas, o es más, espadas muy cortas, cuchillos, dudo que la misma cantidad de gente estuviera dispuesto o dispuesta a ejecutar una batalla, una guerra de este tipo. O sea, ¿quién va a querer? O sea, estar peleando por horas y pues, o sea, cortadas aquí en los pies, en una mano perdida. Y supongamos que ganas tú, perdiste un brazo, lo que sea, pero ganas.
¿Cómo que ganas? ¿Qué es el ganar? Apuñalar a un tipo a través de su piel y ver sus ojos frente a ti, su respiración, tal vez un último aliento, unas últimas palabras. Mi hijo, Juan, no, no es cosa, no es broma, pues. Es muy diferente a disparar un cohete, una bomba o una metralleta desde muy lejos atrás. Muy diferente a apuñalar a alguien así frente a frente y oler la muerte que uno mismo está perpetuando o está llevando a cabo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el internet? El internet es peor porque no se siente. Ahora, ¿cómo explicar esto? No tengo Torah, no tengo versos bíblicos, pero tengo el espíritu y tengo el razonacierto, el razonamiento de lo que es. Se dice que la sabiduría es poder discernir la forma de llevar a cabo un buen juicio sin que esté directamente escrito en el Torah, porque entonces se convierte en una revelación divina. Salomón, por ejemplo, llegan estas señoras, no, que es mi hijo, no, es mi hijo. Ah, bueno, hagamos esto, señoras, a partirlo a la mitad. Lleve cada quien su mitad del hijo y todo está bien. No, 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 no. Una dijo, no, mejor que se quede ella con él. La otra dijo, ah, está bien, mitad y mitad. Esto es sabiduría. ¿Por qué? Porque pues no está en el Torah. Si una mujer llega y dice que es su hijo y pues llega otra y dice igual que es su hijo. O sea, la sabiduría está en que hay una conexión divina y se manifiestan pensamientos los cuales son más elevados a los cuales el hombre común está acostumbrado a ejercer. Esto es lo que tenemos nosotros para respaldar nuestra posición. Y vamos a intentar, sin embargo, dar un poco de más luz a lo que intentamos expresar. Veamos aquí, si azotar a alguien en persona y sufrir el castigo, tú también estás sufriendo, pues. O sea, el azotar a una persona 10 veces, tal vez uno dice, no, 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 ¿sabes qué? Mejor no, mejor no. 10 está bien, el juez dijo 40, pero yo ya no quiero participar en esto, no me gusta. Por ejemplo, Jesús Cristo cuando dice, ah, aquel quien sea libre de pecado, lance la primera roca. ¿Qué sucedió? Nadie lanzó ninguna roca. O sea, mátalo tú, mátalo tú, aparte de que pues, o sea, todos hemos pecado, pero supongamos que alguno haya tenido pues la locura de pretender que es perfecto lo que sea. Tal vez no era ni siquiera el hecho de que se les había acusado bueno, se les había presentado el juicio de decidir si son pecadores o no. Tal vez eso no tenga nada que ver con la reacción, tal vez sea que no, pues mátalo tú. O sea, pues realmente no quiero lanzarle rocas a este tipo o a esta mujer. Hasta que mueran no es cosa bonita, no es cosa divertida. Por más malo que seas, al menos que hayas perdido la barrera o la división entre fantasía y realidad, es muy posible que sufras un castigo junto con el castigo que recibió el condenado. Es decir, si tú tienes que matar a alguien con rocas, golpeándolo, haya sido la condena y haya sido justo el juicio y todas estas cosas, tú vas a vivir el resto de tu vida con eso en tu mente. No, prefiero no hacerlo, déjenlo ir. Yo no voy a matar a nadie, porque pues no voy a dormir en la noche, de por sí soy miedoso. Solamente es un ejemplo. Pero hay diferentes actitudes, pues. Claro que sí, sabemos, hay excepciones y hay unos que les importa poco y matan hasta de más, pero no hablamos de ellos. Hablamos de gente que todavía tiene la oportunidad de salvar su humanidad y empezar a comportarse como tal, como hombres, capaces de valorar la vida que es divina. Ahora, habiendo dicho eso, el internet no, uno no siente nada. Y en mi punto personal, basado a los patrones, a las semejanzas de las escrituras, a mí algo me dice que el castigo para el azotar de más es azotar menos y es más el castigo.
¿Por qué? Porque no sientes nada, no estás sufriendo nada. O sea, si pues de esta manera puedes azotar a alguien un millón de veces y pues qué, ¿qué te va a detener? Ni siquiera, o sea, ni siquiera está la persona frente a ti. Tal vez nunca conteste sus mensajes jamás, o tal vez viva al otro lado del mundo. Entonces, ¿qué efecto está tomando esto y qué causa hay? No hay causa para azotar a gente. Y uno no está sufriendo un efecto a causa de su mal comportamiento, entonces se está acumulando maldad, la cual no se puede describir. Y no finaliza allí. Es muy peligroso, muy peligroso. Vivimos en un mundo en el cual no todo el tipo, no toda la gente, niño, niña, mujer, hombre, varón, hembra, no sé cómo se diga, adulto, adulta, casado, divorciado, sencillo, uno no sabe, la gente hoy en día está muy perdida. ¿Por qué habríamos nosotros de ponernos en una situación en la cual hablamos cosas negativas de un tipo por coraje, por envidia, por celo o por diversión? Desafortunadamente lo existe. ¿Qué nos ganamos con arriesgar que el siguiente día aparezcan unas patrullas con policías oficiales y investigación, esto y el otro, y digan: no, pues sabe que su hijo, ocupamos hablar con él? Juan, te hablan. ¿Qué pasa, mamá? Pues tú dime a mí. Y empiezan los investigadores: no, pues es que te han acusado de cómplice en suicida. No sé ni siquiera si existe este tipo de alegación, pero es decir, solamente quiero demostrar un ejemplo, ¿no? Pues el tipo con el quien hablabas ayer es un tipo muy delicado, sufrió mucho en su vida, perdió sus padres cuando era muy joven, fue maltratado y abusaron de él en lo que estuvo en casas así de hogares para los huérfanos. Y pues después de leer los comentarios o los azotes, que eran 40, que eran más de 40 los cuales le diste, fue lo último que su vida pudo sostener, lo que ya no aguantó más. Ahora nos vas a tener que acompañar a la delegación. ¿Para qué? ¿Por qué? Una vida muerta y una persona en problemas, quizás por el resto de su vida. ¿Por qué? Porque habló con la amiga del tío, porque le va a la América, porque es ex de la hermana, porque le puso los cuernos, porque se robó una bicicleta. Es mejor dejar las cosas como son y uno no involucrarse, porque uno nunca sabe lo que puedan causar nuestros azotes electrónicos. Hay mucha gente débil y no es, o sea, podemos continuar y continuar. Es el estar manchando la reputación. O sea, uno empieza a decir cosas en el internet de alguien, la gente ve el comentario, eso sí son rápidos para empezar a enviar para todos lados. Torah y Rastafari, lecturas semanales, Shabbat, no, eso de vez en cuando, si es que algún día las compartimos, comunicamos, pero pues que lo que dijeron de la fulanita o de la Jessica o lo que sea, eso sí, en breve, de un minuto a otro, ¿cómo? ¿Quién sabe? 500, 1000 personas están informados de esto. ¿Qué sucede para el pobre, pobre Tomás? Digamos que es tipo Tomás se llame. Su vida, es el fin de su vida, pues. O sea, y tal vez unos digan: ah, ¿cómo va a ser el fin de su vida? O sea, que es una nena, es una niña, o sea, que no. No es nuestro papel decidir si alguien es fuerte o débil o niña o niño. Eso no está en nosotros. Uno nunca sabe. Es mejor evitar dificultades porque no sabe uno qué está sucediendo en la vida de los demás, y aunque tengan la vida más perfecta, ¿por qué uno va a dañar su imagen? Veo al Tomás: no, mamá, no vuelvo a ir a la escuela.
No sabes las cosas que están diciendo de mí. Y todo porque tengo la enfermedad en el pie y ellos no saben. Ellos creen y están hablando esto, esto, lo otro, diciendo estos rumores, porque yo no he tenido el valor de decirles de mi situación, que tengo tanto para vivir. O sea, uno le puede dramatizar la situación, o sea, más y más y más, pero esperemos que se esté entendiendo el mensaje. El alma es en parte de una naturaleza divina. Mucha gente cree que la divinidad es volar, es hacer cosas aparecer mágicamente, la verdad no sé qué se imagina la gente acerca de la divinidad, pero tengo una se me afigura como que el mundo ve divinidad o fuerzas, poderes mágicos, milagros. Yo diría en lo personal que divinidad es se podría expresar mejor como una algo delicado, muy muy frágil, porque es divino, una hermosura, algo bello, algo, o sea, algo puro, algo perfecto, algo limpio, el cual no puedes, si lo tocas de una manera no lo vayas a manchar. O sea, es tan divino, tan dioses, que cualquier tipo de azote al alma duele. Por más que se acostumbre uno, desafortunadamente, tanto que nos echamos mal uno al otro, nos acostumbramos, pero sin embargo sigue doliendo. Y esos azotes quedan marcados para el resto de la vida. Así es que mucho cuidado con los azotes, causan mucho daño. Esperemos que hayamos presentado suficiente. ¿Qué es esto? Veamos aquí. Bueno, un video apareció, lo cual lo vamos a eliminar porque Racial Dinos Teferri es lo que toca en nuestra computadora para apoyar hacia la hermandad y la familia Rastafari. Pero pues con esto finalizamos esta presentación. Tenga mucho cuidado, no es necesario azotar a nadie. Esto de azotar gente electrónicamente, créanlo, es peor, porque se acumulan las deudas en los cielos, y cuando uno esté frente al juez y el juez le diga cuántas deudas tiene, va a decir, ¿cuándo? Las 23 horas, los 6 días de la semana que te la pasabas en el internet hablando de todos, multiplica eso por quién sabe qué tipo de multiplicación espiritual le vaya a agregar en los cielos, cosa que nosotros no sabemos, pues solamente podemos nosotros basarnos a lo que vemos y sabemos, y se puede vivir por experiencia en la tierra. Pero insisto que estos azotes electrónicos son más grandes en deuda, es decir, que el castigo es más, y menos azotes califican para el gran castigo. Pero pues finalizamos, damos gracias a todos. De nuevo menciono, soy Raz Alonso Teferri de la Sociedad de León de la Tribu de Judá. Benditos ya, Rastafari. Shalom.